Tato, Tato NK, también a través de nuestro Facebook. Amigo, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días a todos los que nos ven, nos oyen, por allá por tu tierra y por acá por Hermosillo también. Excelente, bueno, déjenme les comento que Tato es director de Amor y Convicción, conferencista, escritor del libro El Ladrón, y bueno, amigo, compañero, esposo, padre, tantos adjetivos que tienes, amigo, que la verdad es que estoy muy orgulloso de pertenecer a unos cuantos de estos, y la verdad es que qué gusto tenerte contigo, o qué gusto tenerte aquí con nosotros en este espacio donde nos vas a hablar. ¿Qué anda haciendo ahorita Amor y Convicción? ¿Se quedó guardado? ¿Se quedó con los brazos cruzados? Porque hemos visto mucho movimiento en redes sociales. Cuéntanos, ¿qué anda haciendo Amor y Convicción? No, pues primero te agradezco mucho el privilegio de poder estar aquí en tu programa, un programa que es de mucha alegría, sobre todo en estos tiempos tan difíciles para la comunidad. Pues mira, cuando inició este proceso, yo creo que hace 3 semanas, cuando inició el proceso de que el virus ya empezó a proliferarse por toda la República, ya teníamos los primeros casos o síntomas acá en Sonora, empezó la gobernadora del estado con la campaña Quédate en Casa, la cual pues creo que pues es buena, ¿no? Son nuestras autoridades. Uh-huh. Pero lo primero que se nos vino a la mente, Jorge, es cómo me quedo en casa si no tengo alimento, ¿no? En Hermosillo, por lo menos, tenemos alrededor de 300,000 personas necesitadas y en cuestión de extrema pobreza. O sea, es mucha gente, 300,000 personas. Y esa gente vive al día, ¿no? Cuida carros, la gente que trabaja en maquiladoras, gente que trabaja en la construcción, obreros, etcétera. Inmediatamente empezamos a hacer una campaña que se llamó El Antivirus, como que lo contrario, ¿no? ¿Qué? Y empezamos a recaudar fondos con algunos empresarios y la comunidad local para hacer despensas, verdaderas despensas que le alcanzan a una familia de 4 personas hasta para 10 días de quedarse en casa. Entonces la primera tanda fue de 100 despensas, traían cubreboca, traían gel antibacterial, traían, bueno, productos de higiene y también de alimento. Y empezamos a ver cómo mucha ciudadanía empezó a hacer lo mismo, es decir, detonamos algo porque nosotros y los del Banco de Alimentos fuimos los primeros que empezamos a recaudar fondos para dar despensa. Se unieron las instituciones de gobierno, se unieron, yo creo que más de 10 organizaciones civiles están haciendo lo mismo. En estos momentos, hoy vamos a entregar la despensa número 300 por semana, estamos entregando 100 despensas a personas y familias diferentes. Entonces, en nuestro padrón de beneficiarios, pues en 3 semanas ya llevamos 300 familias que se han podido beneficiar por una despensa. Pero nos hemos dado cuenta que lo que estamos dando no es alimento, sino esperanza, seguridad, solidaridad a la gente en medio de esta situación tan, tan complicada. Llegó una persona, por ejemplo, Dulce. Ella es líder de los lavacarros de Catedral. Hay como 30 lavacarros en Catedral. Okay. Entonces, cuando ella se acerca y me dice, oye, Tato, pues yo tengo 4 hijas, mi único trabajo es lavar carros, y pues ya no hay carros, nadie va a Catedral ahorita, ¿no? Esta despensa me va a caer como anillo al dedo, ¿no? Entonces, de esos casos tenemos muchísimos, gente que los despidieron, otros casos que las empresas les dieron vacaciones sin sueldo, ¿verdad? Por no decir que los despidieron también, otros los dejaron con el salario mínimo, en fin, hemos estado ahí al pie del cañón respondiendo como iglesia, como organización, como lo quieran llamar, ¿verdad? A esta necesidad. Creo que es una oportunidad para hacer luz y para hacer la sal en estos tiempos. Por supuesto, yo creo que ahora más que nunca necesitamos salir a hacer luz. ¿Y cómo inicia? O sea, ¿cómo fue que tú dijiste, a ver, Tato, vamos a empezar a hacer esto y no hacer otra cosa? ¿Cómo fue el...? Porque lo primero que hacemos, me integro, es, a ver, ¿de dónde vamos a sacar las cosas para poder darlas, no? Porque es lo primero que llega a la mente, decir, a ver, si yo tengo que juntar para mí, ¿cómo voy a hacerle para dar? ¿Qué fue lo que pasó, Tato NK, para empezar a caminar sobre el agua, por así decirlo? Yo creo que es algo que se da, bueno, en nuestro caso, uh-huh, se da de manera natural.
creo que cuando Dios está en tu corazón, uh-huh. no solamente piensas en ti, porque la Biblia dice, ya no vivo yo, más uh-huh. Cristo vive en mí. Uh-huh. Entonces, una característica de los creyentes o los seguidores de Jesús es estar viendo por los demás. Es lo que te define. Claro. Realmente no te define ir a congregarte, no te define lo que traes puesto, no te define el carro que manejas, uh-huh. la marca del reloj que usas, no te define si tus pantalones son rotos o son aguados. Lo que te define es lo que haces por los demás al final del día, ¿no? Y eso fue instantáneo, ¿verdad? Me di cuenta que en mi casa, pues por la gracia y la misericordia de Dios, hay que comer, estamos bien. Inmediatamente dije, si estamos bien en casa, hay que hacer algo por los demás. Y así, de un día para otro, hablé con mi equipo de trabajo y nos empezamos a organizar y la gente se empezó a sumar. O sea, nos habló la presidenta municipal y nos dice, oye, qué buena onda esto que están haciendo, ¿no? Ahora el ayuntamiento está sacando, creo que 1,000 despensas por semana. Vi que otras congregaciones empezaron a hacer cosas, sociedad civil. Despertamos algo, ¿no? Detonamos uh-huh. algo aquí en Hermosillo y fue más lo que se ha provocado que lo que hemos hecho, ¿no? Creo que eso es bueno, el empezar a explotar las cosas buenas, ¿no? Creo que ya está saturada las redes sociales del COVID-19 y qué mejor que ahora saturarlas de personas que están empezando a ayudar a las demás personas. Y eso es muy bueno. La verdad es que muchas felicidades a ti, Amor y Convicción, y a todo este equipo. Si alguien quisiera sumarse a ayudar, ya sea empacando o con especie, ¿qué tendrían que hacer, amigo? Mira, ahorita entregar despensas de mano en mano, ya lo acabamos de frenar. Este día lo vamos a frenar. Okay. Hoy damos vamos a dar la número 300 en la uh-huh. despensa, porque ya no es muy saludable que tanta gente esté yendo al centro comunitario, aunque hacemos, programamos equipos y grupos, ¿verdad? Uh-huh. Grupos de 10. Pero aún así ya el virus ya empezó a expandirse. Uh-huh. Solamente el día de ayer o de anteayer en Sonora tuvimos 4 muertes en un día, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que estamos haciendo ahora, Jorge, es dar vales de despensa. Okay. Hicimos una reunión con los changarros locales en el barrio Piedrabola, El Quito, Tiro Blanco y La Kiwiki, que es donde estamos apoyando. Uh-huh. Y a estos comerciantes locales, abarroteros, ya le compramos a ellos la despensa. Okay. A la gente se le va a dar un vale y la gente va a ir a cambiarlo. Es un vale de 500 pesos. Hoy lo vamos a publicar en las redes sociales. Uh-huh. La gente va y cambia la despensa a su abarrotes local, ¿verdad? Así estamos cuidando al abarrotero local que no muera y seguimos dando el beneficio a las personas, pero va a ser a través de un vale. Entonces, contestando tu pregunta, si la gente se quiere unir a ayudar con una despensa, cada despensa vale 290 pesos, que okay. ahora va a ser un vale, ¿no? Ok. Y como va a ser por quincena, le pusimos 500 pesos. Okay. Si alguien quiere ayudar con un vale para una familia, nos puede depositar 500 pesos. O si quiere sumar para ese vale, pues desde 100 hasta 100,000 pesos, lo que sea, ¿no? Perfecto. Puede visitar la el Facebook de Amor y Convicción. Uh-huh. Esa puede ser un medio de contacto, el Facebook de Amor y Convicción AC. Otra puede ser que nos marque o nos mande un WhatsApp al número 6624-452303. Ahí tenemos una lista de beneficiarios de más de 420 personas que están esperando ayuda. Y ahí la gente nos contacta, oye, mándame tu número de cuenta, te llevo una despensa o te mando mi ubicación y ustedes vienen por la despensa. Hay muchas maneras, ¿no? Excelente, pues muchísimas gracias y la verdad es que muchas felicidades, Tato, por esta iniciativa que la verdad vale la pena y que la verdad está detonando en redes sociales las cosas positivas. Así que ya lo sabe, familia. Y bueno, Tato, esto no se queda aquí, sigues tú trabajando y entre eso me encontré con una conferencia que diste que la verdad bastante interesante y que la compartimos ya en las redes sociales de Radio Vida, donde estás hablando de un número que está aumentando porque ahorita las personas están en casa, que muy pocas personas se animan a hablar al respecto, pero es algo que está sucediendo, que es sobre la adicción a la pornografía. Sí, fíjate que, pues número uno, ya le traía muchas ganas a ese tema porque se habla muy poco uh-huh. del sexo, de la masturbación, uh-huh. de la lujuria, de la pornografía. Y ahora que llegamos a la cuarentena,
se incrementó descomunalmente las visitas a las plataformas pornográficas. Quitaron muchos, de por sí no hay candados, ¿no? Flexibilizaron mucho sus convocatorias y sus promociones para que más jóvenes pudieran acceder a estas páginas. Y lo que hicimos fue eso, sacar una conferencia que se llama Adictos al Porno, la subimos ahí al fanpage de Amor y Convicción, y es una conferencia que la hice por tres razones. Número uno, porque el sexo es el tema prioritario de un menor de 17 años. Lo que más le interesa a un morro de 17 años hacia abajo es el sexo. No hay otro tema, lo tenemos bien identificado. Okay. Número dos, lo hicimos porque hay muy poca información. Uh-huh. La escuela más grande de sexualidad se llama Netflix, se llama TikTok, se llama Facebook, se llama Instagram, se llama etcétera. O sea, ahí es donde los muchachos aprenden sobre sexualidad, porque en la escuela tienen un mensaje tradicional, oxidado, que da flojera, que ni yo lo escucharía, ¿verdad? Y son en estas plataformas donde cada vez el sexo es más explícito. Sí. La tendencia a nivel mundial, Jorge, es normalizar la sexualidad y la pornografía, ¿no? Número tres, lo hice porque México es el país número uno en sexting, México es número uno en pornografía infantil. Andale. Y México es número uno en tráfico infantil, pornografía infantil, en embarazos prematuros. En países que conforman la OECD, México a nivel mundial es el país con más embarazos prematuros. Solamente en Sonora, Jorge, para que te des una idea, 4 de cada 10 embarazos son en menores de edad. Y el porno estimula la sexualidad a temprana edad, enciende, prende muy rápido a los jóvenes. Es la primera vez que yo hablo sobre mi testimonio en esa área. Yo pasé, yo creo que de los 14 a los 18, 19 años de mi vida estuve atrapado en esa adicción pornográfica. Y esta es una conferencia muy, pero muy informativa. No la hago desde un punto de vista de está mal o está bien, no, de soltar la información. La pornografía es la prostitución del amor. La pornografía exhibe acciones sexuales que tuercen la idea original de lo que Dios creó en el sexo. Uh-huh. Y los muchachos o las muchachas en consejería, es cada vez más frecuente esto. Jóvenes que van desde a una iglesia, jóvenes que están en alabanza, jóvenes comunes, ¿verdad? Antes era bien común en los hombres, pero ahora entre las chicas es impresionante. Uh-huh. Entonces, tengo muchas bases para poder abordar este tema. En la conferencia hablamos de pornografía, hablamos de lujuria, esta idea torcida, ¿verdad? Este pensamiento torcido que es la lujuria. Hablamos acerca de cómo esto altera la masturbación. Hay dos tipos de masturbación: la masturbación natural, que no es tan dañina, pero está también la masturbación alterada o provocada, y esa puede ocasionar un vicio, ¿sí? Un vicio es el dolor que se produce por una búsqueda constante de placer. Entonces, y de ahí pasamos a lo que sigue, que es el sexo irresponsable a temprana edad, y luego hablamos sobre cómo salir, damos algunas llaves para poder abrir esos candados, ¿no? Entonces, pues estuvo muy interesante, ¿sí? Tuvimos pues buena audiencia ahí, teníamos casi 300, 200 muchachos conectados, y lo que me gustó es que no se quedaron en toda la conferencia, ¿no? Y lo padre es que la conferencia ya está, yo tuve el privilegio de poder escuchar el día de ayer todavía, y esto sigue y continúa. Y de hecho, de esto te quiero hablar. Hablas ahí sobre unos puntos. Me gustaría que me hablaras unos dos puntos de los que hablas ahí, que son muy importantes, dándole el consejo a los jóvenes. Sí, yo creo que la base de evitar la pornografía está en controlar tus ojos. La Biblia dice que los ojos son las lámparas del cuerpo. Uh-huh. Y si tu ojo está sano, tu cuerpo está lleno de luz. Entonces, si logramos forjar ese dominio propio de cuidar lo que vemos, vamos a controlar lo que entra al cerebro, uh-huh, que es la mente.
Y si logramos controlar lo que entra a la mente, disminuimos la lujuria. Y si disminuimos la lujuria, es más complicado. Si se domina la masturbación alterada, es más difícil que haya sexo irresponsable. Leamos sexo irresponsable al sexo por el cual una persona no se puede hacer responsable de sus actos. Entonces, algunas de las claves que damos, doy algunas biografías del libro que me ayudaron a mí en este tema, es eso. Son tácticas para cuidar nuestros ojos. ¿Cómo cuido lo que veo? Hay un libro que se llama Un pacto con mis ojos, de Bob Shore. Muy bueno, okay. ¿Verdad? Y bueno, esa sería una primera recomendación, si lo quisiéramos ver así, cuidar tus ojos. La otra sería, en el tema de la pornografía, investigar y profundizar más lo que creemos que es la pornografía. Mm-hmm. Porque realmente detrás de una imagen pornográfica hay una imagen de dolor. Hay una, yo creo que la industria pornográfica es la industria que más avergüenza a una mujer. Todos los colectivos feministas, si quieren cambiar esta cultura en la cual muchos, hablo en general de los hombres, ¿verdad?, que machistas o que no hemos valorado a las mujeres, hablo en general, ¿verdad? Yo considero que sí valoro a mi mamá, a mi hija y a mi esposa, pero hablo en general. Uh-huh. Eliminar la pornografía o tratar de reducir los índices de pornografía sería un avance enorme, porque cualquier hombre que vea pornografía va a tratar a su mujer como un objeto, tarde o temprano. Tato, algo que se me hizo muy interesante en esta conferencia fue que hablaste mucho al respecto de la mujer. ¿Por qué hablar en esas conferencias mucho sobre ellas, el cuidado que deben de tener ellas? Sí, en esa conferencia yo hablo mucho de las chicas, ¿no? Número uno, le hablo mucho a las jóvenes, a las muchachas con las que pues, me toca trabajar mucho, uh-huh. a mí, a mi esposa y al equipo, uh-huh. porque al final de cuentas, después de una relación sexual antes de los 15 años, quien tiene más posibilidades de, ahora sí, de venir cargando un peso de culpa, de responsabilidad, uh-huh. de rechazo y de vergüenza propia, son las damas. Obviamente no porque ellas sean las culpables, pero los hombres somos un poco más animales, ¿no? Un poco más, no sé, pero las mujeres son más emocionales. Las acciones sexuales a temprana edad van marcando el corazón. Si una chica se empieza a practicar abortos a temprana edad, yo conozco muchos casos, son cosas que van quedando guardadas en el cofre de su corazón, en su alma. Y más si llegan a salir embarazadas a esa edad. Mira, está comprobado que 10 embarazos antes de los 15 años, 8 de cada 10 no progresan ni siquiera un año. Entonces, lo más probable es que el hombre ingrato la deje y se vaya. Pero quien se queda con la responsabilidad es la chica. Uh-huh. Esa es la realidad. Uh-huh. Por eso yo a las mujeres les digo mucho, no entregues tus diamantes a los cerdos. Wow. O sea, cuida más esa parte, ¿verdad? Porque un morro que te esté pidiendo sexo, sexo, sexo y sexo y sexo, bueno, pues yo pasé por ahí, pues, ¿no? Uh-huh. Realmente no es que anda buscando tu corazón, anda uh-huh. buscando saciar su necesidad biológica y fisiológica y esa necesidad calenturienta de esa edad. Uh-huh. Entonces, le hablé mucho a las chicas en esa parte, y cuando hablo de cuidar mis ojos, cuidar lo que veo, le hablo más a los muchachos, ¿verdad? Porque tarde que temprano hay algo que los morros no ven, y es que cuando uno se casa, cuando uno ya tiene una familia, todas esas imágenes, esos videos y esos recuerdos van quedando aquí. Para mí han sido como pulgas en mi alma. Estoy escribiendo un nuevo libro y hablo de esto, porque a veces es triste estar con tu esposa en un momento romántico, especial, y tener esos recuerdos. Híjole, acá. ¡Qué fuerte! Los pesadillas te persiguen, los fantasmas del pasado te persiguen. Uh-huh. Las comparaciones. Que uno tiene que lidiar con eso. Uh-huh. Yo lidio con eso, ¿no? Por más lo que tú quieras, soy un hombre que hago esto, sí, el otro sí, pero el pasado a veces te persigue, ¿no? Uh-huh. Y bueno, es parte de lo que abordamos. Es una
conferencia informativa, educativa y pues para prevenir esta adicción, ¿verdad? Amigo, el tiempo se nos fue volando y la verdad quisiéramos seguir escuchando, pero estamos todos invitados a ver esta conferencia, ya sea a través de redes sociales Radio Vida Hermosillo, Radio Vida Obregón o directamente en el fanpage de Amor y Convicción AC. Amigo, para terminar esta entrevista, estos tres minutos que me quedan, es ¿qué consejo les das? Ahorita ya le hablamos a los jóvenes, a las chicas, a los hombres, pero ¿qué consejo les das a los padres? Porque es un punto muy importante, ¿no? Que de repente les dejamos la carga a los jóvenes y como padre luego se olvida que pasaron por ese proceso. ¿Qué consejo les da Tato NK a estos papás? Pues mira, yo no me siento así como para dar un consejo a padres de familia, etcétera, pero desde mi experiencia de trabajar casi 12 años con jóvenes y de todo lo que estoy viendo, si me aceptan una opinión, lo diría así, es involucrarse más en la vida diaria de sus hijos. Se enojan los psicólogos modernos cuando les digo esta realidad. Si un papá no está al pendiente del teléfono de su hijo, no conoce lo que hay en su corazón. Punto. ¿Quieres conocer a tu hijo? Revísale el teléfono. Punto. Déjense de cosas. Esa es la verdad. ¿Sí? No, que su privacidad. Privacidad, mangos. Ve cómo están las cosas. Ve cómo está todo ahorita, ¿verdad? Entonces, sí. ¿Realmente quieres conocer el corazón de tu hijo? Que te dé la contraseña. Así Andale. De fácil. Y no es que vas a andar como detective detrás de él, pero de repente tienes que ir a supervisar cómo está esa área, ¿no? Yo eso lo tengo muy presente. Muy bien, pues Tato NK de Amor y Convicción AC, Tato Valderrama, donde puedes leer su libro también de El Ladrón, que es habla sobre la drogadicción. Puedes seguirlo en sus redes sociales como Tato NK, Twitter, Facebook, ¿dónde más estás? ¿Instagram? Sí, en Instagram estamos como Tato NK Valderrama, en Twitter estamos como Tato NK y en Facebook también tenemos el fanpage y ahí estamos, en lo que podamos servirles. Me gusta subir mucho contenido y bueno. Muy bien, amigo, pues la verdad es que gracias por tu tiempo, gracias por darnos esos consejos y pues todos a seguir a Tato NK y saber y sacar nuestras propias conclusiones. Usted saque sus conclusiones de lo que acabamos de escuchar, de lo que vaya a ver a través de las redes sociales. La verdad es que, como lo mencionó Tato, esta es la información, aquí está. Cada quien sabe si la toma, si toma el consejo y si no, no pasa nada, pero es bueno el saber que alguien se levantó a dar esta información. Gracias por tu tiempo, saludos a todo tu equipo de Amor y Convicción, ahí lo seguimos en redes sociales y pues estamos en contacto. Un abrazo. Gracias, saludos.